suelo. ¡Qué es una trampa! ¡Malditos pedazos de Decepticons! Azul, valiente y a veces muy impaciente. El Autobot Cog es la forma robótica combinada de los drones vehiculares de Fortress Maximus, Gadget y Grommet, funcionando como mecánico y guerrero cuando Cog se siente más consciente y rápidamente él expresa su escepticismo con las acciones de sus líderes, incluso directamente hacia Optimus Prime. Y él es alguien que siempre le tiene mucho cariño a sus compañeros y lo único que él desea es terminar la guerra entre los Autobots y los Decepticons. El Autobot Cog ha existido desde la continuidad Generación 1 y su última aparición fue en Transformers War for Cybertron de Netflix, y gracias a esta última ha sido más reconocido, pero hoy en este nuevo video de Transformers Lore vengo a hablar sobre él, sus curiosidades e historia en todo el universo ficticio de Transformers. Así que sin nada más introducción que decir, empecemos de una vez con este nuevo video Transformers Lore Autobot Cog. Cog es un nombre muy corto para un personaje y que es de esos nombres que en verdad no tiene un significado importante como tal, ya que si lo traducimos al inglés esto significa rueda, nada más haciendo como una rueda mecánica o un tipo de engranaje, pero viendo cómo este personaje ha sido no tiene como que gran sentido como tal, pero tal vez podríamos decir de que es alguna referencia a cómo sirve el mecanismo elemental en Fortress Maximus, y como dato curioso, en japonés este personaje se llama Kogu. Este es uno de los personajes de la franquicia que rara vez o casi nunca ha tenido un cambio significativo en su diseño, más que nada son actualizaciones modernas de su diseño original, y es que en Generación 1 este personaje tenía un esquema de colores celeste y azul con un poco de blanco y amarillo en los cómics de Marvel. Luego en Generación 1 se eliminaron sus partes amarillas y esta era de celeste con blanco. Este tenía un modo alterno de remolque y también de vehículo de guerra, aunque obviamente con sistemas de defensa de Fortress Maximus. En Master Force, el Autobot Cog, o Kogu, como quieran decirle, en la forma robótica combinada de los drones vehiculares de Grand Maximus, él tuvo una figura con colores predominantes de rojo y más que azul. Es algo bastante interesante y fue un pequeño cambio que tuvo esta figura. En la trilogía de War for Cybertron de Netflix, tanto en la línea de figuras como en la serie como tal, vemos que ahora él tiene de color rojo muchas partes, y más blanco, y en su modo alterno este tiene muchas posibilidades desde camiones, mochilas de armamento, naves, etc. Además de decir de que él puede combinarse con más Cogs para tener mucha más fuerza en el campo de batalla, aunque esto únicamente solamente aplica para la línea de figuras, ya que en la serie jamás se vio que él hiciera algo así. En los cómics de Marvel, Cog estaba entre las tropas de la fortaleza de Fortress Maximus, que tendieron una emboscada a una marcha de la muerte de prisioneros de guerra dirigida por Scorponok. Él se paró del lado de Fortress Maximus mientras sostenía a las tropas, esperando el momento perfecto para atacar, pero luego se dividió en sus vehículos componentes, Gaxis y Grommet, para el ataque. Y Cog volvió en modo robot cuando se rompió la línea de batalla de los Decepticons y aconsejó a Fortress Maximus de que acabara con los Decepticons que huían en ese momento, y pidió una retirada mutua y ambos vehículos de Cog fueron vistos regresando a las montañas de los prisioneros rescatados. Mucho más tarde de una desastrosa confrontación militar con los nativos del planeta Nebulos, Cog fue uno de los Autobots que se reunieron alrededor de Cog para hablar sobre el estilo de liderazgo pacifista agresivo de Fortress Maximus. En Generación 1, Gaskek y Grommet actuaron como torretas para el tercer modo de Fortress Maximus durante el bombardeo del gigante Autobot contra Scorponok y los Decepticons. En Beast Wars Rising, Cog, Gaskek y Grommet fueron identificados como algunos de los nombres aspectos de Fortress Maximus en la era de constructores cuando Survivor lideró una unidad para eliminar la robot o el base, como quieran decirle. En Transformers Legends, en los mangas, en 2038, Cog se convirtió en mayordomo y asistente de Fortress of Master. En el pasado, Fortress había arreglado su salud cada vez que era combinada con su transector Battleship Maximus para convertirse en la enorme y poderosa Fortress Maximus. Cog ayudó a sortear los problemas de Fortress al combatirse con el acorazado también, sirviendo como sistema de aporte vital de Fortress junto a los que tomaron como Weaponizer Fortress Maximus y se unieron a muchos Autobot Supreme Commanders de la defensa de Cybertron de Unicron Neo.
War for Cybertron Trilogy. Cuando Optimus Prime informó a los Autobots acampados dentro del arca que Ultramagnus había vendido a Megatron, Kong les advirtió de que Ultramagnus conocía la ubicación de su base y todos sus secretos. Por lo tanto, sus acciones lo habían puesto en tanto en peligro que después Optimus les explicó a todos que Ultramagnus había enviado un mensaje afirmando de que Megatron estaba buscando la Allspark. Kong respondió que el Allspark era un mito y que cualquier acción que los Autobots pudieran tomar para contrarrestar este plan sería una trampa. Y Kong fue uno de los Autobots que verificaron las coordenadas del mensaje de Ultramagnus antes de ser rodeado por los Decepticons hostiles. Y como él había predicho, Impacto le disparó a Kong en la cintura y tuvo que ser arrasado fuera del campo de batalla. Y una vez de vuelta en el arca, Kong fue reparado por Beta Lair después de una grave herida que estuvo casi que al punto de la muerte. Después de que Kong regresó al servicio, Optimus usó los protocolos de Alpha Trion para ubicar la Allspark dentro del mar de óxido. Y Kong le advirtió a Optimus que ningún Autobot que ingresara a la región había regresado antes. Y luego vemos que Kong, en los últimos capítulos de la primera temporada, Siege, este personaje ayudó bastante a la batalla y fue uno de los integrantes que se fueron en la nave con Optimus y los demás Autobots. Y en la segunda temporada vimos que este personaje apareció muchas veces, tanto en la batalla contra Double Dirtle y la tripulación de Fall for Tomb, llevándolos a los Quintessons, donde después en Char, para su juicio, ellos escaparon y regresaron al arca. También él fue uno de los Autobots que estuvo presente en el momento cuando la nave llegó a la Zona Cero. Y también en los últimos capítulos de Air Race vimos que este personaje tuvo más apariciones, ya que cuando Optimus y Megatron estaban luchando por la Matrix de liderazgo, Kong interrumpió a Optimus de que casi matara a Megatron. Después de un gran disparo y un hueco que se hizo en el arca, Kong salió volando y cayó en la nave de los cazarrecompensas. Y después de esto vimos cómo él luchó contra un Quintesson, el cual el Quintesson no tuvo compasión con él y lo terminó asesinando, clavándole uno de sus tentáculos en toda la Spark de nuestro Autobot azul. Y así es como él, en su último sacrificio, le dijo a los Autobots que tenía el control de la nave, que ese era el plan de él. Hizo todo bien, pero no aguantó más, la nave explotó, haciendo así de que Kong muriera en la batalla y el resto de la Némesis y el arca cayeran en el planeta Tierra, haciendo de que este fuera el último movimiento del Autobot Kong en esta serie. Y sin nada más que decir, gente, este sería todo el Transformers Lore de este Autobot azul. La verdad es que es un personaje que tuvo mucha relevancia en War for Cybertron Trilogy, es donde más este personaje brilló, a diferencia de sus otras contrapartes, que nada más parecía muy poquito. Y la verdad es que a mí me gusta mucho cómo este personaje lo trataron en War for Cybertron Trilogy, y la verdad es una lástima que haya muerto, pero al menos a mí me sentí satisfecho con la historia que leyeron y con su sacrificio que hizo en el último capítulo de Transformers Sunrise. Quiero que ustedes en los comentarios me digan qué opinan sobre este personaje, cuál versión les gusta más. Los voy a estar leyendo todos en los comentarios. Y pues sin nada más que decir, muchas gracias por ver este video y recuerden, no importa en qué situación de la vida estén o quiénes sean ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos.